Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El vagabán estaba en el pico del buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos Llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, mediante el Boudal, el venerable Shariputra habló al noble Balokitesvara. ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasalva respondió al venerable Saratiputra con estas palabras: Saratiputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente. Y de modo correcto, estos cinco agregados, como también vacíos, de naturaleza inherente. Es vacuidad, la vacuidad es forma. Vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas ni deficientes ni completos. Por eso, en Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento. Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayarta, om gate, gate, para gate, para sangate bodhisoja. Shariputra, así como debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya Valokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras de Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca y se apasiva. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara, Sasha, Dara, Samara, yape. akasamara, sasyadhara, samarayapé, tayata, om, gate, para sangate, bodhi, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciven, simchinkuruye soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. <coughs> you mm -hmm. mm -hmm.

Tratemos de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con el deseo de ir creando las causas para alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda porque únicamente en ese estado podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. Hmm. 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 Andrés Moresmo. Probablemente este, esta explicación o esta, esto que está diciendo la probablemente ya lo habéis escuchado anteriormente, suele comentarlo, pero es una manera en que nosotros valoremos el hecho de estar aquí. Y es que el hecho de reunirnos no es cualquier tipo de reunión. Cualquiera se puede reunir con diferentes objetivos, pero la reunión de estar

Porque el hecho de estar reunidos en este lugar no es con el propósito de hablar de economía, no es con el propósito de hablar de alguna otra cuestión mundana. El propósito y el tiempo que le estamos dedicando ahora mismo para estar aquí congregados es con el objetivo de cómo puedo ir construyendo mi propio bienestar, mi propia felicidad, como viendo de dónde se origina lo que no deseamos, que es el malestar, el sufrimiento, ver, ver de dónde se origina, ver qué, qué, tip, qué tipo de eh, reconocer mi propia realidad en la cual me encuentro para que yo pueda...

Y el hecho de que nosotros podamos identificar de dónde se origina este malestar que no deseamos, que lo está produciendo, el hecho de poderlo conocer, de poderlo identificar, es para enfrentarnos a él y empezar a dejarlo atrás, aquello que nos está creando malestar aquello que nos está creando sufrimiento, irlo quitando, irlo trabajando para que éste desaparezca. Y en otras palabras, aquello que origina ese malestar que no deseamos son las acciones no virtuosas. Esas son el origen de nuestro malestar, de nuestra infelicidad. Así que, como hay que enfrentarnos a ella, la manera de hacerlo es ir dejando atrás, las acciones negativas. Y claro, dejando atrás las acciones negativas y por otro lado cultivando las acciones bondadosas, acciones buenas. Entonces, en primer, lugar, en primer lugar, para que nosotros podamos ser capaces de crear que nuestras acciones sean acciones buenas, para que seamos capaces de dejar atrás las acciones negativas, para que seamos capaces igualmente de poder tolerar aquellas circunstancias desagradables que se nos presenten en la vida, lo primero que hace falta es encontrar una mente que esté bien, que esté relajada. ¿Ah? Ah. Calor. Me dice, "Sambuda, solo chivala." No, solo chima junga de ya su cuyor, va carecha van de cuyor. O de mosh mosh cuyor. O de mosh te te donju masam. Te sabsa chin. Ya nan condo, ya nan doja. Da anzu pe chaji ya nan tado. O de jingo ndusun. Ni ali

Alguno puede llegar a pensar, bueno, pues es que, ¿cómo, ¿cómo se hace? No es algo que vemos prácticamente, no es algo que vemos con nuestros propios ojos, pero sí es algo que podemos ir identificando. Identificar aquello que está rompiendo con esa estabilidad mental, con esa tranquilidad mental. Y lo que rompe con esa tranquilidad mental son las emociones aflictivas, el enfado, el deseo la envidia, todas estas, cuando están muy arraigadas en nuestra mente, cuando están muy manifiestas, entonces no hay tranquilidad mental. Y si dejamos que estas continúen en nuestra mente, pues nos impulsan, nos llevan a crear negatividad. Mm -hmm. <laughs> y, si, y, si, y si aparte de estas emociones aflictivas que están fuertemente presentes en nuestra mente, aparte de esas, si además tenemos insatisfacción, si además estamos llenos de deseo, queremos más y más. pues más felices somos, ¿no? De pasar es solo si ahora vas, ¿eh? Cala que es. O da tonzo, rabo tonzo, moche moche ni yo no mucho ni mucho. Y nada, se simche. Zo zo, no se simche. No se je lu de nga kangue, ni sambu je milba nam je tendare je ya sambu se ve, ¿no? Ine towa chigo hmm. susu xo loo re xe re xe res. Susu xo loo dee chiru xe zu xo xe 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 xa ma re xe. Kuna xiga nga xa xa xe 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 xa xe 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 xe. Susu rangi Así que, si, si, si tenemos una mente que está llena de estas, estas emociones aflictivas, están muy manifiestas, y encima de todo la insatisfacción, y queremos más y más, pues claro, no podemos encontrar un estado. Ahí no encontramos un estado mental relajado, ni tranquilo, y mucho menos la felicidad. No nos encontramos bien. Por eso necesitamos identificar cuáles son las emociones aflictivas o también llamadas engaños que, que, que nos están haciendo daño, que están rompiendo con esa tranquilidad, con ese estado relajado de nuestra mente. Y cuando nosotros empezamos a trabajar para identificarlas, si es esta es una emoción aflictiva, es para trabajar con ella, para irla no dándole tanta fuerza y para cultivar también las cualidades opuestas como por ejemplo la paciencia la tolerancia y entonces pues cultivar también asegurarse que nuestros actos físicos nuestra palabra sean adecuados sean también agradables hacia los demás y cuando nosotros eh, nuestra mente está muy agitada, muy alterada por estas emociones aflictivas no encontramos ese estado de paz no nos encontramos bien. así que primero, primero hay que empezar a identificarlas para irlas dejando atrás decir esto no hace, ve, ver que si nosotros seguimos alimentando esas emociones aflictivas no vamos a encontrar paz pero la paz, la tranquilidad no es que venga de afuera como la intranquilidad tampoco viene de afuera. No es porque fulanito me hizo daño, o tala me ha hecho daño, o esto ha dicho eso, me ha hecho daño este y aquel, y por eso cómo voy a estar feliz y tranquilo. Eso no es verdad. Muchos estarán haciendo daño, pero el estado mental de tranquilidad, de paz, no depende de, de afuera, depende de tú cómo trabajes con tu mente. Si tú le sigues dando vueltas, este me hizo, este dijo aquello, este me hace daño y este me hace daño, pues obviamente ahí no vas a encontrar ningún tipo de tranquilidad. En el momento en el cual empiezas a dirigir tus pensamientos en otra dirección, de decir, pues no vale la pena que yo me moleste por esto, o no prestarle atención a esto, o, eh, o dejar de alimentar esos pensamientos de que me hizo y esto y aquello, y si los dejamos a un lado, si empezamos a tener más tolerancia, entonces encontramos esa paz y esa tranquilidad mental.

Tegi chokpo taa maaro 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 choni jidin kaang kaanga chalangiris. Tela susu kyuji xedandi tubayi na jidin kaang chakanga tui wataan tagi yaris. Odi sungi yaris. Taa jidin kaang chakanga tui mato naa kaang tubduu jigi susu susu susim che naa. Odi tusi jigi susu tiji Porque, y esto, por supuesto, esa tranquilidad viene de, de nosotros mismos, de cómo dirigimos nuestros pensamientos, de ese trabajo que hacemos con nuestra propia mente. Como dice este gran ser, este gran bodhisattva, Tom Mesampo, dice, si uno pretende dominar y destruir al enemigo externo lo único que está provocando es más enemigos. Si tratamos de dominar al en enemigo externo solo vendrán más enemigos. En cambio, si tratamos de dominar al enemigo inter interno todos los de enemigos desaparecerán. Así es como actúan los bodhisattvas. Eso ¿Qué significa? Que mientras nosotros sigamos culpando a otro, este me hizo daño, este hizo daño, este hace esto, este hace aquello, y voy a enfrentarme a fulanito, y enfrentarme a fulanita porque me ha hecho este daño, aquello, aquello, entonces puede que a la mejor conquistes a uno de esos enemigos externos, pero no va a ser que tus enemigos disminuyan, al contrario, van en aumento. Porque aunque te deshagas de un enemigo o te deshaces de otro enemigo, los enemigos van a seguir viniendo. Porque sigues distinguiendo amigo, enemigo, y siguen viniendo más y más enemigos. Si pretendes eh, quitarte de enemigos destruyendo al enemigo externo, lo único que haces es que tus enemigos vayan en aumento. En cambio, si procuras trabajar para destruir, para dominar al enemigo que llevas dentro de ti, si logras dominarlo, conquistarlo, entonces conquistas a todos los enemigos. Ya no hay enemigos. ¿Mm? Por lo tanto, decía Gisela, por lo tanto ese bienestar ese viene de nosotros mismos. Es cultivar la paciencia. Cultivando la paciencia, entonces estamos creando ese estado de felicidad. Nadie ha dicho que es un trabajo fácil, por supuesto que es difícil, pero la solución no está en enfrentarme o destruir al enemigo externo, sino al interno. ¿Mm? Inna taa <imitation> taa <imitation> taa 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 tuzu chi kankalao laa thaa mandrui huwa chi taa kankayaa taa chi taa maa saangara chi kankalao shaa yaarasi. Chik rikki mandu, nyi rikki mandu. Oda taa thee yaa oongi inna susuusimlaa namdwaa maangbu koo inna meelaa kyaa zinthaa mandrui shaa. Tendaa thee kyaa shaa chi ityaabde na inna susuusimlaa metavja syurys ki ya gyamnas panisaya yunda ngekabsone durys ot te memajib ramajib so gyarso terygde chana ine cha sambosolya ali ji chu samna yaha yarmas onjat khol tren onjat namdag ngamba on tren namdo da nodu na namdag ngamba ondo masor syurys Eh, si en algún momento pues nos suceden cosas desagradables, cosas malas, problemas y a, a todos nos todos estamos expuestos, todos tenemos problemas uno, dos, pero cuando esos problemas se nos presentan en la vida el hecho de que les estemos dando vueltas y vueltas en la cabeza, el hecho de que estemos hablando de eso una y otra vez con todo el mundo, el hecho de estarnos quejando tanto a nivel mental como quejándonos con los demás, no soluciona nada. Solo nos perjudicamos, solo nos amargamos y, y no solo nos amargamos o nos perjudicamos a nosotros mismos, sino por estarnos quejando tanto y estar hablando de ello con todo el mundo, pues luego también estamos... Perjudicando al otro, lo estamos entristeciendo, lo estamos ahí agobiando también con nuestros nuestros problemas. Así que <coughs> simplemente hay que pensar que si estarme quejando y pensando y dándole vueltas una y otra vez, entre más me quejo, más me quejo, más me quejo, solucionar a algo, pues qué bien. Pero sabemos por experiencia que por más que me queje, por más que lo diga a los cuatro vientos, no soluciono nada con quejarme con estarle dando vueltas por ese problema. No solo no soluciono nada, sino que me estoy agobiando a mí, me estoy siendo infeliz y peor aún, haciendo infelices a los demás. Por eso, más que estarnos quejando, quejando y dándole vueltas también en la cabeza, hay que tratar de... ¿Cómo, va, cómo una persona en ese estado mental? con esa queja interna, con esa queja quejándose con los demás, ¿cómo va a encontrar paz? ¿Cómo va a encontrar tranquilidad? Es una mente agitada, es una mente que está perturbada, una mente que está dominada por emociones aflictivas. Y mientras nuestra mente esté agitada, perturbada y dominada por las emociones aflictivas, entonces, no vamos a encontrar ese estado de paz que se requiere para empezar a crear virtud. Sí, os pongo un ejemplo. Uh -huh. bluyuzi nazathil chir rud filt Sun dryy u zaribo sku Tsaya ung na午 yatiza lag y flats nazay z packaged Prandlay sunday liv ど na church post wam <imit> Na <imit> dvini nam genau 此 satik sidis halti dom X daforicio Para poner un ejemplo, cuando hay una molestia física, cuando hay una enfermedad y nos dejamos agobiar por esa enfermedad y nos empezamos a, a quejar acerca de ello y. Nos preocupamos, nos preocupamos. Y, y simplemente pensar, entre más me preocupo, más me angustio, más me estoy quejando, y se, me estoy curando por ello. Y ahora estamos hablando de un problema como la salud, pero hay muchos otros tipos de problemas que nos pueden afectar, económicos o problemas de, en el trabajo y demás. Pero el caso es pensar ante ese problema, entre. Volvamos a la enfermedad. Si yo más me preocupo, más me angustio, ¿me curo? La respuesta es no. Peor aún, por estar tan angustiado, tan preocupado, solo estoy empeorando la situación, incluso la enfermedad. Por lo menos, por lo menos, tengo la sensación de que estoy peor. Entre más me estoy a, 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 aficionando a, 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 es, a ese problema, más le estoy dando vueltas, más me, me quejo sobre ello, pues más. Bien, más Peor vivo la enfermedad y la apariencia de esa enfermedad es como si, est si estuviera agravando, me está agravando la enfermedad. En cambio, si una persona ante una enfermedad, pues se lo toma tranquilo, bueno, pues ya está, tengo esto. ¿Todavía puedo comer? Bien. ¿Todavía puedo descansar? Bien. ¿Todavía puedo beber esto? Sí, pues ya está, no pasa nada. No darle mayor importancia, vive mejor la enfermedad se encuentra mucho mejor y su, y su mente no la está llenando de agobios acerca de la enfermedad, por lo tanto, vive mucho mejor y disfruta mucho mejor. Se encuentra mucho mejor esa persona, por lo tanto, depende de cómo tomemos las cosas, no de la enfermedad en sí o del problema en sí, sino cómo dirijamos nuestra mente. ¿Sí? ¿Sí? Ka ngaydi ko majaaro chiis, taa ko ngaydi sikiyus, ka ngaydi ko jana, ini ko tsindili tijisyaa taa yaha yaha maari, ini nganzu chiimaa ku thoon dhruv sikuri, taa thoon dhruv siyaa di chiime thoon dhruv yaayinbaa khungri, ini chiime thoon paasaris, ka nga samdraya odu shioa ni ini yaha yaha maari, ini samdraya odu shioa ni En resumen, lo que quiero decir, lo, decirles es que problemas los tenemos todos. Unos más grandes, unos menos graves, pero todos tenemos problemas. Y lo que quiero decirles es, no mediten en el problema. No se encierren en el problema no le estén dando tantas vueltas a ese problema. Porque entre más meditamos en el problema, más infelices somos. En esta vida la pasamos mal si estamos ahí agobiados por el problema. Y, ya, y, y eso que si estamos aquí reunidos el día de hoy, no es para encontrar nuestra felicidad exclusivamente en esta vida, sino buscamos algo más allá de esta vida, buscamos <coughs> esa felicidad más allá de esta vida, en el futuro. Y si nuestra mente está sumergida en los problemas, está meditando en el problema, pues entonces no se encuentra bien, no estamos bien, no somos felices y ya ni siquiera hablemos de las vidas futuras. Si en esta no podemos, pues cómo estamos creándola para bi ese bienestar, para la las vidas futuras. Así, así que hay que verlo como la preocupación. Si nosotros nos dejamos vencer por la preocupación, si perdemos la batalla y dejamos que la preocupación nos gane, entonces no nos está llevando más que a ser más infelices, ya desde esta misma vida. Y también dice: ante, el, ante la situación difícil, hay que mirarlo y ver que si, que si yo me agobio, yo me preocupo, no soluciono nada, no se soluciona nada, solo se empeora.

<coughs> todos los que estamos aquí reunidos estamos por lo menos nuestro cuerpo completito tenemos nuestros brazos nuestras piernas nuestro cuerpo ahí por lo menos entero y también <coughs> de, no quiere decir que no tengan sus dolorcitos. Tendrán dolores de pierna, de espalda y todo ello, pero enteros todavía. Con sus piernas, con dolores, pero con las piernas y todo entero. Y, y también, pues, después de que termine la reunión aquí, tienen a dónde ir. Tienen una casa a dónde llegar, un lugar a dónde estar. Y encima de todo, tenéis un precioso renacimiento humano. Pues, qué maravilla. ¿Qué mar Hay que aprender a ver... Todo lo maravilloso que tenemos, todas las cosas maravillosas que también estamos disfrutando y que desafortunadamente otros no lo tienen. Hay que aprender a valorar lo que sí ya tenemos. En lugar de estarnos fijando en lo que no tenemos, en lo que queremos, en lo que nos hace falta, hay que empezar a mirar en lo que sí ya tenemos y valorar lo afortunado que somos de tenerlo. Porque cuántas personas... No tienen sus brazos, sus piernas, su, su cuerpo está mutilado. ¿Cuántas personas no tienen a, ahora mismo lugar a dónde llegar, dónde estar? No tienen vivienda. Y dentro de lo que cabe, pues yo por lo menos tengo esas necesidades, las tengo, lo tengo por lo menos. Entonces, aprender a estar satisfecho con lo que ya tenemos, aprender a valorar lo bueno que ya tenemos y cuando nosotros vemos lo bueno que tenemos y cómo sería si no tuviéramos por lo menos esto que ya tenemos y pues nos lleva a sentirnos felices de verdad, sentirnos felices de que tengo mucho y aprender a ver lo mucho que también tenemos. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm

Uh -huh. oh. y bueno pues lo que estamos mirando ahora es acerca de cómo cómo ser mejores cómo desarrollar esas acciones buenas ese es nuestro objetivo actuar de manera buena entonces hay que saber cómo hacerlo cómo llevarlo a cabo mm -hmm dentro de lo que es la filosofía budista el objetivo que, que hay por el cual trabajamos hay dos tipos de objetivo uno que es alcanzar un buen renacimiento y el otro objetivo alcanzar el bien definitivo y vale la pena

Nima khayadzi laya marwas, ray ray, nima nio tsosa ray, o dina ta nido jyongwa singa shang dhukudu was. O tisongza, ta tisijigi, dhrua ta ta nyeri nyan dhukuyaw riz. Droni, kya wachi ma kaya lena, ma lena, kangan dhukungi riz. Suzu kaya lena, ma Ahora ya estamos prácticamente entrando en el invierno, por lo menos ya estamos en diciembre, ya han pasado dos días desde que empezamos con el mes de diciembre. Ya ha pasado primavera, ya terminó, el verano también ya se terminó, el otoño está terminando y estamos prácticamente en el invierno. Y no solo eso, ya estamos prácticamente llegando al 2015. Así como. Rápidamente llegamos al año 2015, así también nos estamos acercando al día en que tengamos que dejar esta vida. Y cuando dejemos esta vida, hay quienes creen en una vida después de esta, hay quienes no creen que exista una vida después de esta, da igual lo que creamos, viene otra vida. Vamos a, a volver a, a tomar otra vida. Algo viene después de esta vida. Así que más vale para nuestro propio bien que empecemos desde ahora a hacer los preparativos para que esa nueva vida que va a venir después de esta sea mejor. <coughs> Porque así como cuando nos vamos de vacaciones, a veces durante unos días, unas semanas, un mes, y todos los preparativos que eso requiere, todo lo que me tengo que llevar, todo lo que tengo que preparar antes de irme, luego los preparativos para cuando lleguemos a ese lugar. Que, es decir, hay muchos preparativos que vamos realizando para unos días que vamos a estar de vacaciones. Eso es así como funciona la, la, la realidad. Pero este cuerpo que ahora nosotros tenemos, que de hecho solo estamos de paso, porque es un simple hotel, es un hotel, este cuerpo que tenemos como un hotel, del cual, como los hoteles, solo estamos de paso. Y un día hay que dejar este hotel. Y entonces... Hay que hacer los preparativos correspondientes cuando tengamos que irnos a otro hotel. Entonces, esos son los preparativos que valen la pena. Esos son los tipos de preparativos que deberíamos prestar más atención. Para cuando tenga que dejar este hotel de este cuerpo y me toque tocar otro, otro hotel, otro cuerpo, los preparativos para que ese que venga, ojalá sea mejor. Pero para que sea mejor, tengo que prepararlo. No, no puedo hablar por otros, pero poniéndome yo como ejemplo mismo, los que se identifiquen, eh, yo, dice Isla, es como si fuera esclavo de este cuerpo y solo nos preocupamos por las cuestiones de este cuerpo. Eso

Chūsū shūbhītāṋ rīhīs, mūnāsāṋ tāṋ yīnā, pe māsī guyā chūsū hītāṋ rīhīs. Tāndayā mānsū lūdi tōbyāla, kāliyā maṅgū chāgu yā rīhīs, jiwaaṋ yā mā. Tāndayā kāliyā gyabshādi pe chūsū tāṋ rīhīs, tāndayā ngādā ngāndrā guyā nādā ōtini rīhīs tā. Tī lūdi Koraṋ yōgū jī sōrī jī, Y simplemente hay que cuestionarnos cómo podemos llegar a ser esclavos del cuerpo cuando el 100% de nuestros pensamientos está enfocado al cuerpo, al bienestar de ese cuerpo a que tenga todo lo que necesita, a que tenga una buena alimentación, a que tenga una buena, una buena vestimenta, a que tenga un buen lugar donde poder estar, a que tenga cosas agradables, objetos de disfrute, que esté, que esté bien. ¿Y cuántas horas no le dedicamos a eso, al, al cuerpo, a que esté bien, a que se alimente bien, a que tenga un buen lugar donde, donde estar? Y luego otro buen lugar donde estar. Y otro tercer buen lugar donde pueda estar, porque luego no se conforma, quiere más y más. Entonces, has, es, hemos obtenido este cuerpo humano, este precioso renacimiento humano es el resultado de un gran esfuerzo que hicimos en vidas pasadas. Mucho trabajo, mucho esfuerzo y por fin lo conseguimos. Y no hay que desperdiciarlo, porque ¿cuántas horas de nuestra vida no le dedicamos al cuerpo? Por eso se dice, somos esclavos. A veces nos convertimos en esclavos del cuerpo. Estamos al servicio del cuerpo. Y es verdad que tenemos un precioso renacimiento humano, pero hay que saberlo utilizar. En vez de que nosotros seamos el esclavo del cuerpo, el cuerpo tenía que ser nuestro vehículo para alcanzar un objetivo superior. Mm -hmm. ¿Verdad? Maranzo Arton seguida. Tiranzo Hugh Mess. Tengo ya voy a decir Yo no hablo por los demás, yo solo hablo por mí. Todos vosotros seguros que sois estupendos y tenéis unas mentes muy muy buenas. Man da wurden da wurden da mir geht da da. Trola Hughes ist denn Trola Madons mezi söylece. Söylece da tanzen gen şu saz. Da chi çimasın ki Da lamna lamla simdi yunu. Yunu da Tawa sumu kanungu zidamgiris, namgay shunga tabzi sheba nili sumu kanungu zidamgiris. Lamna masumbay shuwa ali shima mili dhan salu kanungu zid dana dhan dhara ziga tabzi zi gugu yaris. Te shuwa la juu karik gugu dhu, laga karik zi gugu dhu, adi zai zi shu guguris. Tandaya su su lomaayi sumu ke, ke su Así que aquellos que se identifican conmigo, que son como yo, que es darse cuenta, pensarlo, analizarlo y darse cuenta cómo gastamos mucho tiempo de nuestra vida en estar al servicio del cuerpo, ser esclavos del cuerpo. Así que mejor utilizar nuestra vida, esta oportunidad tan grande que tenemos, utilizarla, pro procurando crear un estado mental tranquilo, bien, porque entre más tranquilo esté nuestro estado mental, mejor nos podemos enfocar a esa, a esa, a ese adiestramiento, esa práctica que nos pueda llevar a alcanzar los tres tipos de liberación, o que por lo menos que nos pueda llevar a alcanzar un buen renacimiento. Y si no conseguimos porque si no lo conseguimos esas grandes metas en esta vida, pues por lo menos ya nos aseguramos un buen renacimiento y luego otro buen renacimiento y luego otro buen renacimiento. Y así de buen renacimiento en buen renacimiento vamos avanzando hasta que hay un día que ya logramos alcanzar esos estados perfectos. Así que hay que empezar a trabajar para asegurarnos por lo menos un buen renacimiento para la siguiente vida. Pensando simplemente pensando, así como estoy ahora mismo, así como me comporto ahora mismo, con lo que he hecho hasta ahora, de mi palabra, de mis pensamientos, de mis acciones físicas, de lo que he hecho hasta ahora, qué es lo que me voy a llevar para las vidas futuras, a dónde me van a llevar, a qué tipo de renacimiento me van a llevar lo que hasta ahora he hecho, hasta dónde me puede llevar o hasta dónde no me va a llevar. Entonces pensar que hasta ahora qué tipo de acciones estoy creando para que empiece a darme cuenta de a dónde me van a arrojar. Y así empezar a asegurarme a hacer las acciones que me lleven o me impulsen al renacimiento que yo busco. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sampatakwani, taa tanda susu la ku yu gui banzhorya khanchandu, banzhorya yabu yu na nga jay 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 yaw marayas. Nga rar susu gui, gudo kumatay gi jimbata ngan jay buray, taa naya chola ma dhani, jimaayaan di na jay 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 gugudu, samni mārā jimbā mātā ngā ndayabu rī, tā tā nda su su bāzu jīgī jī bāishā jīlā mā na jimbā tā yāgī nyamniñ ché, tī mē na rindā mē bā yī na tōngs mī chāni, jī wā rindā chēni, jimbā yī nyamniñ khāntu tu chī yī rīs. Yī nā

Para que después de esta vida podamos tener un buen renacimiento, debemos de mantener una ética muy pura. Debemos hacer también oraciones inmaculadas en las cuales nos lleven a un buen renacimiento. Incluso cuando en esta vida, si económicamente nos va bien, si tenemos muchos objetos, muchas posesiones, muchos objetos de disfrute, no hay que sentir orgullo al respecto, ni arrogancia. Pensar que si ahora me encuentro bien económicamente y tengo muchas posesiones y demás, es porque en el pasado... En vidas anteriores, pues yo practiqué generosidad, algo bueno hice, practiqué generosidad, obviamente, y por eso ahora, pues tengo estos objetos de estas posesiones. Entonces es para decir, bueno, pues hay que continuar practicando esa generosidad. Y es para el hecho de darnos cuenta que lo que tenemos ahora es resultado de practicar generosidad, es para que ayude a disminuir ese orgullo, esa arrogancia que se puede generar. De decir, ah, sí, yo mismo, yo desde muy joven estudié mucho, desde muy joven estuve ya trabajando, yo, yo me lo gané, es con el sudor de mi frente, es mi trabajo, yo me lo he ganado. Y podemos encontrar muchas justificaciones, pero el hecho de que tuvieras esa oportunidad de estudiar, para que estudiaras tan joven, o la oportunidad para empezar a trabajar tan joven, no solamente es base de tu propio y único esfuerzo de lo que has hecho ahora en esta vida. Es, de lo, es el que se te presentaran esas oportunidades, esas condiciones. Es porque tú, en el pasado, en vidas pasadas, creaste las causas para ello. Y por eso, en esta vida, te las encuentras. Así que. Hay que ver que si tenemos riqueza es porque practicamos generosidad, como también si ahora estamos muy mal económicamente, estamos pasándola muy mal, es, hay que también pensarlo, es porque yo no practiqué generosidad en el pasado, me faltó practicar generosidad, por eso estoy como estoy, en esta situación de carencia. Y precisamente el darse cuenta de que es porque no practicó generosidad le debe llevar a decir, bueno, pues solo tengo un, un euro. Pues más vale que empiece a practicar generosidad aunque sea con lo que tengo, porque si no, esto de la pobreza va a continuar. Entonces vas practicando generosidad. Incluso en el determinado caso que no tuviera nada, no tuviera nada que dar, pues entonces por lo menos dar a nivel mental. Pero hay que empezar a dar, a dar, a practicar la generosidad para que así creamos en la vida futura, podamos crear ese bienestar de, de posesiones y demás. Es por la práctica de la generosidad, al igual que la paciencia. Cultivar la paciencia, cultivar el amor, nos lleva a crear las causas para que en el futuro tengamos belleza. Todos queremos tener esa belleza, ese atractivo, porque es algo muy favorable, pero hay que crearlo. ¿Cómo? Practicando paciencia, practicando amor, practicando atención a los demás.

tōp yāsa ní līsi tā hádā mii kōpāntū rīgiu tu xiegi yārasi. Tā tánda hádā mii kōpāntū rīgiu tu xiegi nē, hádā mii tōmnā lá rāndu tā tōpu du yārasi, tōp kāpū rīgiu, tōp kāpū rīga tōpu du yārasi, tā rāndu jību zāni miḍu kua'as. Rinpo tango de da kazi na shay saris taa dogon de saba yozaan <laughs> da de mochoochoo yaris. Rinpo nyiba de sanjaya koman sigariyas. Sanjaya koman sigariyas, sanjaya sigariyas kariyara asina, jomun kunsa yondee, <laughs> guindan de, na ji shi chay namba moliwa. Tanda jiri khamdo yodo chodo ahora uh -huh. Bueno, ya entrando en lo que es el el texto, estamos sí. en el sí, está, estamos. en una parte que pueda sonar muy extraña para aquellos que son nuevos. Y como hoy nos acompañan muchas personas que son nuevas, por eso por lo menos necesita darle una visión general de dónde de qué estamos hablando estamos hablando del Buda y vamos a hablar de las características del Buda pero antes antes atrás cómo es que llegamos a este tema bueno hace un momento el ama explicó que se la explicó que hay dos objetivos por lo cual trabajamos por lo cual tratamos de, de adiestrarnos un objetivo es un buen renacimiento y un buen renacimiento significa o renacer como dioses en el reino de los dioses, o renacer como humanos en el reino de los humanos. De, es decir, todas las acciones virtuosas, todo lo bueno que tenemos que comportarnos, nos van a llevar o a un, un buen renacimiento, que puede ser renacer como dios o renacer como humano. Renacer como humano, como hace un momento también lo mencionó, no es cosa fácil. Por eso debemos sentirnos muy muy muy, muy 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 valorar que hemos encontrado un renacimiento humano un, y además un precioso renacimiento humano. Algo que no es nada, nada fácil de encontrar, es tan ra, tan escaso que eso suceda, pero ya lo hemos conseguido. Pero aunque tenemos un buen renacimiento, seguimos experimentando dificultades, seguimos experimentando sufrimiento. Y eso es porque mientras estemos dentro del samsara, esa va a ser la realidad, porque esa es la realidad del samsara, es sufrimiento. Entonces, mientras, aunque tengamos un buen renacimiento, mientras sigamos dentro del samsara, seguiremos expuestos a el sufrimiento. Entonces, nos lleva al siguiente objetivo, que es el bien definitivo, de buscar la liberación o buscar la budidad. Cuando hablamos de la liberación, ya se explicó anteriormente, es un tema que se desarrolló ampliamente, y estamos en el punto número dos, de alcanzar la budidad, el estado de un Buda. Entonces, estamos hablando de un Buda, y, 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 y es cuando, pues, ese estado que queremos alcanzar. Entonces nos los están describiendo qué es un Buda. Para empezar, un Buda es, un, es el estado de la Budidad es cuando tú has logrado eliminar por completo, definitivamente, todos los oscurecimientos, todas las faltas se eliminan en su totalidad. Y por otro lado, has logrado desarrollar por completo, de manera excelente, todas las cualidades todas las cualidades excelentes y eliminado en su totalidad las, los oscurecimientos. Y ese estado perfecto de un Buda es un ser que es capaz, para que tengamos una idea, es un ser que es capaz de conocer todo, absolutamente todo, de modo directo. Como nosotros ahora vemos la palma en nuestras manos, vemos esas rayitas de la palma de la mano. Es un conocimiento directo que tenemos. Pues así de, de directo es el conocimiento que tiene el Buda, de todo lo que existe. Todo lo que existe lo ve de manera directa como nosotros miramos la palma de la mano. Y entonces, ese es un Buda. Y pues también un ser tan maravilloso como un Buda, ¿qué características físicas tiene? Y entonces es ahí donde estamos hablando de las marcas que distinguen al cuerpo de un Buda. Y estábamos viendo el punto que nos habla acerca de eh, alabar, o como le hemos llamado, Res el respeto hacia las enseñanzas, a escuchar las enseñanzas. Vale. El, sí, la sí, sí. Ese es un, un, el primer tema. Y esa ese, ese estrofa de ese tema ya lo hemos visto. Ahora pasamos al punto número dos, que es la explicación en sí. Vale. Y, esa, y, y, y como en la estrofa anterior nos estaba hablando precisamente de esas marcas, que, marcas mayores que tiene un Buda, entonces en las siguientes estrofas van a des, describirnos lo que son esas marcas mayores con las que está. Adornado el cuerpo de un Buda y son las siguiente la siguiente estrofa. Ahora no no voy a poder seguir exactamente el número porque hay mucha diferencia. Son tres es una estrofa. Sí, es que claro aquí están no, José, bueno, te no, no nos mires con malos ojos, José. Pero ahora las estrofas no son como antes, por lo menos en tibetano de siento tanto, siento tanto. Ahora están revueltas, la mitad de una y la mitad de la otra. Y mm -hmm. Los números salen raros. Pero bueno, son me parece bueno, son, son estrofas enteras. El Corán de de Además, la manera en la cual está expuesta, porque, repito, las siguientes estrofas nos van a mencionar las marcas mayores del Buda. Y la manera en la cual la están exponiendo es muy bonita, porque primero dice... El, el hecho de que él hubie, el Buda hubiera cultivado tal, 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 tal cualidad provocó que tuviera esta marca específica. Entonces, cada una de las marcas es resultado de, de, de una acción virtuosa que realizó. O mm. de acciones, perdón, de acciones virtuosas realizadas. Mm -hmm. Son 32 marcas mayores de las cuales estamos hablando. Mm -hmm. <Sélere> <¿Sí? risa> en tibetano, estas 32 se llaman. Serbia, sí, Serbia. Sí, 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 sí. En tibetano le llaman Sen. Y eso significa. Um, si vamos a la manera en que utilizan esa palabra, es para decir nombre, en honorífico. Ellos utilizan un vocabulario honorífico y si quieren preguntarle de una manera muy honorífica y respetuosa a alguien ¿Eh? su nombre, pues utilizarían esta palabra. ¿Qué significa? ¿Cuál es tu nombre en honorífico? ¿Eh? Bueno, significa nombre. ¿Eh? Por ejemplo, si me encuentro con, es que en español pues desafortunadamente no tenemos ese vocabulario tan amplio, pero si eh, un tibetano se encuentra con una persona normal le dice, ¿tú cuál es tu nombre? Y dice, quiero un kiminkar, min, min uh -huh. nada más usan min. Mientras que si se encuentran con una persona mucho más y se, y se dirige a Alfredo, mucho más elevada, pues dice, quiero un

pero está pero claro, no solo no, pero esta palabra nombre la están a, aunque es verdad, significa solo nombre, término. Pero en este caso, cuando están hablando del Buda es aquel que se le puede llamar con ese nombre, Buda, porque tiene estos signos, porque tiene estas es como, por ejemplo, que eh, se la dice, hay personas que llevan aquí unos, unos signos, no, llevan unas estrellas y bueno eso significa que tiene un puesto o tiene otro puesto según lo que lleva. O los hoteles que si tiene tres estrellas o cuatro estrellas es lo que marca que este sea un buen hotel o mal hotel. Entonces lo mismo, son los signos que que tiene un Buda que lo hace distintivo de los demás para decir es, es, si tiene esos signos, esas marcas, es de un Buda. Por ejemplo, José, ¿cuál sería el signo de un budista o la característica de un budista? Eh, contar con los cuatro sellos, por ejemplo, o, o, tomar, o la toma de refugio. Si <tírse> sí. sí somos más exactos al hablar, eh, la toma de refugio no es el signo que distingue a un budista, es el creer en los cuatro sellos lo que distingue, es la marca de un budista. Los cuatro sellos, otra de Uh -huh. Pues de eso estamos hablando ahora, lo que marca, mm. lo que distingue a un Buda del resto, y son estos signos, estas marcas que va a distinguir, que que las lleva en su propio cuerpo, todas ellas y que lo distinguen como un Buda. Uh -huh.

y dice vale bueno el caso es que la, la estrofa dice dice hablando de, sobre el Buda aquel que se le se le manifiesta como esa con esa base de ofrecimiento es aquel honrado de forma apropiada Aquel que ha honrado, lo que ha hecho el Buda es honrar y respetar de manera apropiada a las estupas, a los seres supremos, seres honorables y a los ancianos, a los mayores, y entonces llegarás a ser un monarca universal y tus gloriosas manos y pies están marcados con las ruedas.

él cultivó ese respeto hacia los Budas, hacia las estupas, hacia los que son los padres, hacia la paz, hacia los maestros, a los enfermos, a, los, a, los, a, los, a aquellos seres virtuosos, a los seres ancianos a los mayores generó esa actitud de respeto y por haber creado esas acciones de respeto por eso ahora tiene en sí en su palma de la mano y en la planta de los pies miles y miles de ruedas 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 de dharma eso están marcando sus plantas de los pies y su palma de la mano y es gracias a esa actitud de respeto. Por lo tanto, el hecho de que tenga esa marca es consecuencia de acciones que realizó antes como Bodhisattva. Sí, sí, sí. 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 Algo que sí tiene que, que quedar muy claro, para que se convirtiera en Buda, para que un ser se convierta en Buda, es porque ha completado las dos acumulaciones de mérito y sabiduría. Al haber completado las dos acumulaciones, obtiene el cuerpo de un Buda. No nos vayamos con la idea de que, ay, ah, por respetar a los maestros, a los enfermos, a las estupas y demás, pues ya te conviertes en un Buda. No, es por haber hecho las dos acumulaciones como te conviertes en el estado de Buda, pero una de la, y ahora ese cuerpo de Buda está tiene diferentes marcas, diferentes signos, cada uno de esos signos corresponde a acciones que a, que hizo en el pasado, como ahora, por ese respeto que generó hacia estos objetos sagrados, seres sagrados o seres padres, enfermos, personas mayores y demás obtuvo este resultado. Pero no es que obtuvo el cuerpo de Buda como resultado de ese respeto, sino por haber cultivado las dos acumulaciones. Mm -hmm. oh, mm -hmm. Y por esa acción, pues, por eso tiene en su planta de las manos y <coughs> en su palma de las manos marcas de miles de ruedas de Dharma. Mm -hmm. remorda, remorda. Son, son dibujitos, como si estuviera, me imagino <coughs> yo, como si estuviera tatuado. <tose> <tose>

Llevar a cabo esa actitud de respeto y servicio hacia los mayores es más fácil en Oriente que en Occidente. Porque los occidentales no se dejan. Las personas mayores son muy 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 cabezas duras a veces y dicen, "No, no, no, que lo hago yo, lo hago yo y no me ayudas. Yo solo." mientras que los orientales son más se dejan llevar bueno pues, me lo quieres hacer me, me lo haces entonces es mucho más fácil servirles a los orientales que a los occidentales cuando ya son mayores vez, tú cómo lo ves Pepe sí, bien. tú eres duro sí, bien. tú eres duro sí, bien. La cara de sí, bien algunas personas mayores cuando les ofreces ayuda, se lo hago le y dice, "¿Por qué a mí? ¿Por qué? Me ves muy necesitado <laughs> y ya hasta te echan para atrás, ya no." no <laughs> Pero tú no eres así, ¿verdad? No, <laughs> <laughs> Entonces, como es algo que comúnmente aparece, que se habla mucho de las marcas del Buda, las 32 marcas mayores del Buda, pues es importante también saber de, de, de qué estamos hablando. Entonces ya sabemos una de esas marcas, que son esas ruedas de, 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 esas ruedas de Dharma que están marcando su plantas de los pies y su palma de la mano. La siguiente estrofa dice, oh rey, mantén siempre firme. Mantente siempre firme en los votos que hayas hecho con respecto a la práctica. Y entonces llegarás a ser un bodhisattva. Y entonces tus pies serán como un, el verdadero nivel. Serán, estarán como nivelados. Mm.

Y recuer, recuerden que esto está compuesto para un rey, por eso le dice, oh rey. Siempre, siempre que tú hayas tomado un compromiso, siempre que tú hayas tomado votos, compromisos o guidance de compromiso, cualquier compromiso, cualquier voto que hayas tomado, cualquier precepto que hayas tomado, tienes que mantenerlo de manera estable, cuidarlo y mantenerlo inmutable. Perfecto. Porque si, lo, si logras mantener tus votos de manera perfecta, te convertirás en un Buda. Estás creando, claro, estás creando las condiciones para convertirte en un, en un Buda. Primero te convertirás en un Bodhisattva por mantener adecuadamente esa, esos compromisos, esos votos. Te convertirás en un Bodhisattva. Y cuando te conviertes en un Buda, por haber mantenido bien, de manera estable y... Eh, eh, inmutable esos, esos compromisos, votos que tomaste. Entonces, la planta de los pies, por eso la planta de los pies del Buda es nivelado. Es decir, eh, si nosotros vemos nuestra planta en los pies, tenemos curvitas. Todos tenemos ahí un tipo de curvitas. O, o, no, está, están así. Pero si es el, la planta del pie de un Buda, es, es así como, como esto. Plana, plana. Es de pie plano. Es decir, es para que nosotros veamos en, en la propia figura del Buda todas esas cualidades, resultado de acciones virtuosas que llevó a cabo, y para que a nosotros nos mueva a generar más respeto y más fe a, esas, a, a lo que es la, el Buda. La siguiente estrofa dice, a través de la generosidad, de utilizar palabras agradables de un comportamiento resuelto, enfocado en una cosa, y un comportamiento de acuerdo, un comportamiento beneficioso, y un comportamiento enfocado en ese, en ese beneficio, enfocado en un objetivo resuelto, entonces tendrás las manos con gloriosos...

No, pero, ¿no? Es se dice? ¿no? Dice, es, hay cuatro modos para acumular discípulos y el primero de ellos es la generosidad el segundo es hay que hablarles bonito una no? utilizar una no? habla agradable no? Uh -huh. el, el segundo es actuar de manera beneficiosa. Y, y el tercero es actuar resuelto, significa actuar de acuerdo a lo que estás promulgando. Uh -huh. Que sea acorda a lo que dices. no es eso.

Cuando se convierte en un Buda, lo que, lo que, una de las características del Buda es que los dedos de sus manos son, uh, no es que sean exactamente como las del cisne, pero es para que nosotros tengamos una idea de qué está hablando. Como el, el rey de los cisnes, sus, sus, sus patas están como unidas por una membrana. Pues así también los dedos del Buda tienen una pequeña como una, en algún otro texto le llamaban como una telaraña de luz que están, marcan cómo están unidos los, los dedos de la mano. Ya, sí. ah, y, y decía, ¿cómo son las patas del rey del cisne? El rey cisne. Sí. <laughs> Porque, por ejemplo, un cisne... Nosotros, nuestras manos aquí está vacío eso, tiene una membranita y el, por lo tanto las manos de un Buda tienen también, no es, no es como los cisnes exactamente, pero tienen esa membranita entre los dedos por eso en el, en el comentario dicen, para que tengamos una idea a qué se refiere, dice, es como como el rey del cisne, mm. el rey cisne mm. o el rey de los cisnes. Pa, si tú se dos y te dice Vale, ahora son seis líneas. Sabo tan tú es yo, rado mambo jimba es. Pande chada shamnishis, chada shabda to togom ta. Ta ve yo no. To ve yo. Mm, kunji tú ya.

tus manos, pies, tus gloriosas manos y pies serán delicados. Dice, tus manos, pies, la curva, de tus, la curva de tus hombros y la nuca de tu cuello serán anchos, de forma que tu cuerpo será largo y estas siete zonas amplias. Eh, son eh, las manos, los pies, la curva de los hombros, la nuca de tu cuello. Serán anchos de forma que tu cuerpo será largo, estas siete zonas amplias. No es tanto ver cuántos puntos son o cuántas marcas, sino es, más que nada nos tenemos que quedar con...

Teabdaan, Pungbaa daan, Teabbaa toosoo kankalaa daan. Nanzoo iina shaa kima kankaa dange kankaa kongoo maangbo yaarwaa. O tinaa, bingi, chubishi lingzi yuzaar yas. Chubishi? Hoon kankaa shaa kankaa dungaash. Nanzoo dabaa kongoo, kashayasaa kongoo yaarwaa. O tinaa, bingi, bataa shaa kikimbaa sayyidwaa. Toba chibachiriyo shaamdaa dunga shaa kikimbaa. Hmm hmm. Shaa kikimbaa, tooba Ah, sí. Vale, vale. Sí. dice así entonces eh, por, porque en, anteriormente lo que hizo fue practicar la generosidad hacia los demás dando mucha generosidad dando comida bebida de excelente calidad y mucha bebida, mucha comida de excelente calidad. Por ello, una de sus marcas que distinguen que llevó a cabo esa acción es que en sus manos y sus pies son muy suaves, son muy delicados. Y su piel de esas manos y de esos pies son como piel de, de bebé, muy suave, muy delicada. También dice... Mm, 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 mm. Ah, también habla de, de su cuerpo, de la, otras características, es que sus manos... Tiene un cuerpo grande, me salté el cuerpo. Es un cuerpo grande, tiene su cuerpo grande y además sus brazos, piernas, espalda eh, y su, 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 su la nuca los, los sí, hombros chagos, chagos son, son, sí, sí. Son, son como dicen aquí, son como elevados pero lo que quiere decir es que hay una armonía no es como nosotros que a veces pues están como desnivelados están como torcidos, no, no, no está perfecto nivelado la siguiente estrofa dice, dice, vale, dice, a través de nunca herir, matar, en realidad dice de no matar, de no quitar la vida y liberando a los condenados su cuerpo es hermoso. Ay, esta es Como no van igualitas, no, este es otro. Dice. A través de nunca matar o quitar la, vi la vida de nunca matar. No. a ah, no ah, 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 través de no herir, herir o dañar a otro mm -hmm. y liberando a los condenados tu cuerpo será hermoso, erguido y grande, muy alto con los dedos largos y los talones anchos. sí, dañar, oh, vale, vale. Y, ah,

<laughs> uh -huh. Vale, entonces la, en el comentario es, dice, cuando no se... Cuando <risa> no <risa> se, <risa> Vale, y tiene mucho significado, es muy importante. Dice, cuando, cuando, como no ha dañado a otros, como incluso ha salvado la vida a otros que es como por ejemplo lo que hacemos aquí en el centro en Sacadagua que hacemos la liberación de animales es esa mismo salvar a otro liberar significa protegerle su vida salvarle la vida pues debido a ello uno obtiene lo que se llama ah, tiene un cuerpo muy atractivo qué es lo que está lo que nos está diciendo con estas características que si es erguido grande alto de dos largos. Todo lunes ancho. Es decir, tiene un cuerpo muy atractivo, muy bonito. Y entonces Gessela le pregunta a José, ¿qué otra acción? Aquí nos están hablando que por haber no dañado, por haber salvado la vida, por eso tiene un cuerpo atractivo. Pero ¿qué otra acción también se dice que trae como consecuencia esa belleza o esa, ese cuerpo atractivo en el sentido ¿no? de que todo el mundo... Eh, Capta su atención. ¿Sí? Uh, un, un cuerpo carismático, ¿no? ¿Es, ¿Eso? Sí. de. Carismático, sí. Y, y, y la causa. Sí. Que es lo que estamos, como lo que ¿sí? estamos hablando aquí también. La causa era el, una rama, la, la práctica de. Creo que era la quinta rama, no estoy seguro. Cuarta o quinta rama de. Dime el nombre, no el número. Mm. Eh, bien, eh, es una, pedir, esa, una rama cuál. Pedir eh, eh, a los Budas que no pasen al para nirvana. <risa> oh. <risa> otra, otra. La anterior, la anterior. <risa> <risa> eh, ¿Cuál es? El, el antídoto para la envidia. ¿Eh? Sí. ¿Cuál es el antídoto o el remedio? El regocijo, ¿no? Sí, eso es, la, la práctica del regocijo. Sí, eso y eso Por eso es una de las... Eso también, cuando hablamos de la rama del regocijo, trae como... Siempre se dice, es antídoto para algo y trae como resultado haber practicado el regocijo el tener un cuerpo carismático. Uh -huh. Por eso, entonces, va de acuerdo a lo que estábamos hablando va de acuerdo a ello, es, si estamos hablando de no dañar, no perjudicar, pues eso también va muy relacionado con lo que es la la rama del regocijo. Uh -huh. y, y no dañar, procurar salvar a otros, hacer algo, acciones porque cuando uno se está regocijando a fin de cuentas está acumulando virtudes. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.

Y eso va, ¿qué que va a traer como consecuencia esas acciones. Pues eh, eh, por el Buda haber practicado en el pasado tales acciones, por eso se ve reflejado que su cuerpo es eh, es, es, atract es, es carismático, está recto, es grande. Tiene los, los dedos alargados, tiene también... tiene a ver, sí, Y con los talones anchos. Mm. Y ahora los que están altos dirán, uy, pues ya casi como el Buda, ¿no? <laughs> si alguien quiere preguntar algo, pregunta.

agradables, agradables. Primero es bonitas, palabras bonitas. El segundo, Por eso siempre dice que no soy buen ejemplo de eso. Porque de, de, de <laughs> mi, yo no sé hablar cosas bonitas, yo solo sé hablar cosas desagradables, de poco gusto, de, de, que a veces no le gusta a la gente lo que le digo, pero... Entonces, ese es el segundo. El tercero es, eh, bueno, en el texto lo ponían como... No, no suena muy claro. Eh, es dar consejos, dar, eh, eh, dar, decir cosas beneficiosas. Ahí entra lo del beneficio. Ese es el tercero. Y el cuarto es actuar de acuerdo a lo que está aconsejando. ¿Mm? Coherencia. ¿Mm? El tercero De ¿Qué dar, consejos. dar consejos. ¿Oh? O sea, es más fácil. este niño, ¿no? Es tanto, ¿no? Es es 하나 펨버 씨가 유명하고 그래서 그래서 네뭐 쉬우셔 민고고 돈을 넘게 듣지아요 그래서 어도 계제다 님부시 인 돈다 펨버 씨한테 숨거든요 그래서 돈을 펨고 펨버 씨다 니지 가능지를 펨박듯이 구고아요 그 스침 펨 Bueno podemos podemos decir que el 2 y el 3 se parecen mucho porque es decir palabras agradables y el otro decir palabras con un sentido de beneficio, que son para beneficiar. Pero parecen que son lo mismo, pero no lo son. Porque hay quienes pueden decir palabras muy agradables, palabras muy bonitas al oído, pero solo te están mareando. No hay nada ahí beneficioso en ello. No te está llevando a, a un objetivo beneficioso. Pero suena muy bien y te encantan y, y, y lo marean a uno. Mientras que las otras son hablar de acuerdo a, a un objetivo que es para tu para tu beneficio. Entonces, con, con el objetivo de beneficiar. Y no necesariamente son agradables a veces. Hermoso, erguido, grande, alto y dedos largos y los talones anchos. Sobre el Buda, el, el, la descripción de las marcas del Buda es el Buda cuando estuvo a, el cuerpo del Buda cuando estuvo en la tierra, o eh, se refiere al cuerpo del Buda que solo seres muy puros o algo así que lo pueden ver. 땅당한수 센스부추스니 기 계셔체기도 와. 디 상게 참불이나 라 슈두 디 여베야메나디 ཁང 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 ར ཁང 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 Es, es muy buena pregunta, porque las marcas que estamos hablando del cuerpo de un Buda es de su cuerpo de gozo, aunque también están en el cuerpo de emanación. Lo que pasa es que no todos logran verlo. La mayoría no, la mayoría no los ven, esas marcas. En ese cuerpo de emanación, que es cuando aparece en este, en este mundo, es el cuerpo de emanación de Buda. Casi nadie las ve, pero no quiere decir que haya algunos cuantos excepcionales que logran ver esas completas marcas del Buda, pero en realidad es del Sambo Zambuacaya, y nos quedamos en el Sambuakaya. Tazo jini sate kye wa dee tenda roa kuna nampenda Kye wa la jesu lo zangra bai tembe nimbure do saise Chanchu sancho rinpo che ma kye pa na kye yu si Kye pa nyampa me bai ya kone konto <todic> pe wa asho Kye pa wachita kye pa ta